Hola, señores, soy Tres Pinky y aquí vengo haciendo un nuevo gameplay que les prometí de Zelda Ocarina of Time. Espero que lo disfruten y vamos. Como verán, ya tengo dos kills. De hecho, hasta más. De hecho, tengo tres, pero uno ya lo acabé. Y el que voy a utilizar es este Long. No sé por qué. No sé por qué le puse así, pero se llamará Long. Sí, bueno. Sí. Bueno, ahí dice que los guardianes de los espíritus hablan. Creo. Que un niño en el bosque de Caperico. Ese niño no tenía dita. Le hacían bullying por no tener dita. Pobre niño. Siempre le hacían bullying al pobre niño. Tiene un pequeño sueño del pobre niño. De que vea carajos. Oh, Dios mío. Qué hermoso se ve Ganondorf. Tan cuadrado. Oh, Dios mío. Navi. La ave que tanto molesta. Tanto molesta. Tanto molesta. Dios mío, no sé ni qué carajo está pasando. Solo sé que esa habita te tiene que encontrar y te tiene que hallar. Corre, Navi, corre. Sé feliz y moléstalo. Mira qué bonito. Bueno, estamos en la villa Kokiri. Está muy guapetón aquí. Ese niño está haciendo algo raro. Oh, por Dios. Es un juego para niños. ¿Por qué? ¿Por qué hacen eso? Aguas. Medio tontes la nariz. ¿Quién carajos deja a niños en los bosques? Es algo muy raro, ¿no creen? Algo demasiado. No sé. Ay, empezó tan rápido la eje. ¿Sí?
Por fin te despertaste, mendigo huevón. Ah, sí, ya sé, ya sé, ya sé que te tengo que buscar. Casa sola, casa sola, casa sola. Ah, pues, vamos por fuera. Poquito. Oh, soy el amor platónico, ¿qué? ¿Qué? Liz la deja ahí. Así, literalmente la deja ahí. ¿O lo frenzonean? Creo que lo frenzonean al pobre. A ver, supuestamente. Supuestamente. Por aquí. No me acuerdo en qué parte, pero por aquí. Se ve la máscara de Majora's. Espera, no me acuerdo. Ahí dice que por fin te dieron tu hada y que ahí se ve porque te dieron un hada. Y que tengo que ir a ver el gran arbolote, así literalmente. Así que primero, para poder salir, necesito... una espada. ¡Uy! ¡Ey! Una rupia genial. Ocupo 20, creo. O 40. No me acuerdo. Aquí para acá abajo. Tengo que venir aquí a buscar una bonita y hermosa espada. Venga, qué bonito. Y ya sé que aquí hay una rocota. Que está... ¡Ay! Ahí está. Ya, ya, ya la vimos para dónde va. Vamos para acá y jeje. Vamos, encontré. Dios mío, se le vieron los calzones. ¿A quién carajo se les ocurre armar a niños en un bosque lejano con hadas? Por Dios, ¿a quién se le ocurre este juego? Vamos a esperar a que ven. Rojita, ven, ven. No, cuando vengas. Uy, bien, Rojita. ¿Ven? Mira qué bonito. No tengo nada y me tengo que equipar esta cosa. Uy, ya tengo más. Tengo que ir por aquí. Ok. Aquí viene un pedazo donde tengo que recolectar 40 rupias. Sí, creo 40 rupias. Y lo voy a recortar un poquito. Ustedes saben, no quiero que sea el video tan largo recolectando 40 rupias. Es un asco recolectar tantas rupias. Otra rupia, genial. Entonces aquí lo voy a recortar y bueno, deja primero juntar todo. Pero oye, ¿qué es esto? ¿Qué? ¿Por eso? Bueno, señores, deja recolecto los 40 rupias y ahorita los veo. Hola, señores, otra vez todo. Aquí estoy, ya recolecté muchas rupias. Bueno, entonces, señores, dispongamos a hacer lo que nos truje, chacha. Pero antes, deja ver si le puedo robar este tipo. Ah, ya no tiene algo.
vamos y compramos el de cuchillo. Y hace bien feliz. Sí, qué bonito, qué bonito. Sí. No, me dejaste de mancarrota también, entonces lo equipamos. Mira qué bonito se ve mi. Y vamos a ver al árbol de Q. Y. Hola, tonto, déjame pasar. ¿Qué? Jaja, lo tengo en tu cara. Cara. Tu cara, tu cara, tu cara, tu cara, tu cara, tu cara. Bueno, bien, ocupo eso. Y para eso. Yes. Mira, qué bonito, un arbolote. ¿Qué? ¿Una? Eso no tiene lógica. No tiene alguna lógica posible. ¿Cómo que imposible? ¿Cómo un árbol habla? Bueno, no. Es que no sé cómo explicarlo. Habla. Oh, Dios mío, es que. No sé cómo es posible. Bueno, si eres hippie, todo el mundo tiene alma ya de las planas. Pero no. ¿Qué rayos con esto? ¿Qué? Dijo que si me quería meter por su. ¿Qué? ¿Qué una araña? Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. ¿Por qué? ¿Por qué accedí a hacer esto? ¿Por qué accedí? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, pero. Ya, ¿qué? Estoy aquí. ¿No salgo vivo? Bueno, en este caso, ¿viva? Recuérdeme como un héroe.